Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. Un tifón azota Shanghái e inunda las carreteras de la ciudad. Decenas de miles de personas fueron evacuadas de sus hogares luego de que un fuerte tifón arrojara fuertes lluvias en la región de Shanghái el lunes, llenando de agua carreteras y áreas bajas y derribando vallas publicitarias y letreros en su segundo impacto en el este de China. Las autoridades de Shanghái, una ciudad de alrededor de 26 millones de habitantes, cancelaron vuelos y trenes y cerraron muchas oficinas, incluyendo el consulado de Estados Unidos. Una tormenta masiva desata un choque y deja 7 muertos y varias personas heridas. Una tormenta de arena desató un dramático choque masivo que ocasionó que 7 personas murieran y otras más resultaran heridas de gravedad el domingo en Utah, informaron las autoridades. Al menos 10 personas en condiciones críticas fueron trasladadas al hospital luego de que ocurriese el trágico choque masivo. Varios niños estaban entre las víctimas fatales de la enorme colisión, según confirmó el sargento Cameron Roden. No puedo recordar en la memoria reciente que un choque haya sido tan grande, con tantos vehículos y tantas muertes, lamentó. Biden duda la posibilidad de incluir una solución migratoria a la ley de gasto. La reforma migratoria es lo que millones de inmigrantes esperan. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, duda que haya posibilidad de incluir una solución migratoria en la ley de gasto que se discute en el Senado. Tiene que haber un camino a la ciudadanía. Lo que está por ver es si se puede formar parte de la ley de gasto. La propuesta demócrata es de 3.5 billones de dólares para el gasto social, lo que incluye fondos para ofrecer una vía a la ciudadanía, inmigrantes indocumentados. Entre ellos estarían los Dreamers o soñadores, los beneficiarios del estatus de protección temporal TPS y aquellos considerados trabajadores esenciales durante la pandemia. Millones de personas presionan para un cuarto cheque mientras Estado envía nuevos pagos. Mientras más personas presionan para que se apruebe más ayuda a las familias que siguen luchando por salir adelante en Estados Unidos en medio de la pandemia que parece no estar cerca de terminar, California anuncia el nuevo envío de un cheque a sus residentes. Son muchos quienes aseguran que los estímulos federales no han sido suficientes para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. 4 meses después de que se aprobaran el tercer impacto, no parece probable que un nuevo cheque de estímulo pueda llegar pronto. Y manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Recuerde, solo estamos a un clic de la información.